Antonio, que yo ya estoy grabando. ¿No me dices nada? Pues no, hombre. Yo he bajado corriendo, Manolito me ha estado chillando y yo estoy grabando, tú verás. Bueno. ¡Good morning, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, perdonad este poquito de lío que había con el inicio del vídeo, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, hoy estoy así, no es que me vaya a poner a desmontar paredes, que tengo que desmontar unos pocos para hacer el vídeo. Hoy el chino me va a hacer trabajar a mí. Hoy de Banggood nos mandan esto que os voy a enseñar. Hoy de Banggood nos mandan esta máquina, ¿eh? Que bueno, es una máquina neumática y sirve para sacar las puntas. No sirve para desmontar palet, sirve para sacar las puntas. O sea, estas puntas que tenemos aquí, esto las saca. Pero el palet hay que desmontar la mano, ¿eh? El palet no hay máquina que valga. Termino con esto y pongo esto un poquito bien y os enseño las diferentes partes. Esto, la verdad es que tiene menos ciencia que el mecanismo en chupete. O sea, esto no tiene nada, pero por enseñároslo y porque veáis cómo va. Venga, termino de sacar esto y vuelvo y os lo enseño. Bueno, pues después de este pequeño lapsus a la hora de empezar, que bueno, tenía que preparar algunas maderas para hacer las pruebas de esto, y la operadora ha llegado, se ha puesto a grabar y cuando me habla, pues ya estaba ligado yo con el tema. En fin, bueno, cosas que pasan. Como se suele decir esa frase, los problemas del directo. En fin. Bueno, esta vez Banggood, que sigue apostando por nosotros y se lo agradecemos mucho. Aquí está Manolito con su sombrero para honrar a su amigo chino. Nos ha mandado esta máquina que os he enseñado antes. Esta máquina, como he dicho, no es para desmontar palés, pero sí es para sacar puntas. Es una máquina, digamos, sacapuntas, ¿eh? Viene en esta caja de cartón. Ojo, porque viene como si fuera una grapadora, pero no lo es, ¿eh? Y bueno, es esta la máquina. Como digo, es neumática, o sea, si no tienes compresor esto no te va a servir, ¿eh? Tiene que ser que tengas un compresor. Viene con instrucciones, ¿eh? En perfecto chino. Lo que pasa es que esta vez me las han mandado en chino mandarín. Y yo, el día que enseñaron el chino mandarín en el colegio, falté. Hice novillos, y entonces yo esto no lo entiendo. ¿Qué vamos a hacer? Todo no lo puede saber uno. En fin. Bueno, una cosa, o sea, esto nada más que trae eso. Trae un botecito de aceite con una llave Allen, que es para desmontar esto, por si acaso se nos atasca. Y ya está. Sí, trae una cosa que hay que cambiar en cuanto que llegue, dependiendo de la boquilla de ensamble que tengas en tu compresor. Viene con una rosca que, en vez de ser, viene con un enchufe rápido que es de 3/8, y claro, nosotros solemos utilizar los de 1/4, entonces esto pues no entra, ¿eh? Menos mal que bueno, siempre tiene uno estas cosillas en el taller, y yo tenía esta, tengo este bote con enchufes rápidos neumáticos, y bueno, es solamente cambiárselo y ya veis, le hemos puesto uno nuevo y esto de maravilla. La máquina en sí no tiene nada. El enchufe rápido, el gatillo que sirve para hacer funcionarla, y la nariz
que es por donde sale el émbolo. Tiene un seguro aquí, que como veis, con este seguro esto no funciona, y si lo quitamos, pues ya sí funciona. Y ya está, esto no tiene más nada. Voy a darle un viaje para que veáis lo que sale. Pues ya veis, más sencillo que el mecanismo en chupete. O sea, esto lo que hace es que el aire hace que salga ese émbolo, y ese émbolo es el que empuja la punta para afuera para que salga. Ojo, que esto es muy peligroso. O sea, en primer lugar, no usarlo sin gafas. En segundo lugar, no usarlo sin guantes. Si en vez de gafas os ponéis una careta, mucho mejor. Y cuidadito con los pies. Cuidadito con los pies, porque las puntas salen a una velocidad que da miedo. O sea, debajo de donde vamos a sacar la punta, tenemos que poner algo que pare esa punta, porque como dé en el suelo y rebote, nos podemos llevar un disgusto gordo. Vosotros sabéis que a mí el tema de la seguridad me obsesiona. Entonces, vamos a hacer una prueba para que veáis a la velocidad que saca esto las puntas. Vamos a verlo. Entonces, esto es tan sencillo como meterlo así. Aderezamos un poquito, que esté derecho, y le damos aquí. Ahora mismo no, porque está el seguro puesto para que no salga. Pero se lo quitamos. Y para que veáis, mirad lo que ha hecho con el clavo. Lo ha lanzado a más de un metro y lo ha dejado clavado en el cartón. Eso nos coge el pie y nos lo destroza. Así que es una máquina un poquito peligrosa, bueno, que nos viene muy bien, pero que hay que tener mucho cuidado con ella. Voy a quitar los otros clavos y vamos a ver luego el resultado en el cartón. La nariz esta hay que cogerla muy bien cogida, porque como nos encontremos con puntas como estas, que están súper agarradas a la madera, nos hace retroceso para atrás y no sale la punta, O sea, hay que agarrarla muy, muy bien. ¿Veis? La punta no acaba de salir. Si yo esto no lo tengo bien cogido, me tira para atrás. Pues ahí podéis ver lo que os decía, cómo se han quedado muchos clavos metidos en el cartón, es peligroso, hay que tener cuidado, pero teniendo cuidado no pasa nada, Habéis visto, yo esto lo he hecho así para que vosotros lo podáis ver y podáis ver que esto no es algo de tontería, que hay que tener cuidado con esto, porque lo mismo que han salido esas puntas, pues están esas ahí en el suelo, Es una buena máquina para sacarlas, pero hay que tener cuidado. Bueno, vamos a probar ahora con unas puntas un poquito más finas, a ver si las saca también. Bueno, ahora vamos a probar con estos clavos que son más finitos. Estos son los que traen los palés, que son de 4, Y estos son de 3 milímetros. Además, estos vienen con estas roscas para enganchar bien, y estos vienen retorcidos. Lo voy a probar más que nada porque son más finitos. A ver si lo saca bien y no se nos enrea, Así que vamos a probar.
Bueno, pues ahí vemos que sacarlo lo saca, ¿eh? No, no se queda cogido el émbolo ni nada y lo saca bien. Así que voy a seguir con esto y ahora probamos otra cosa más. Bueno, y ahí veis cómo efectivamente los clavos los ha sacado todos, ¿eh? O sea, ahí podéis ver que sacarlo los ha sacado, ¿eh? Y ahora es sacarlo con el martillo. O sea, esto, hombre, para esto está funcionando bastante bien, ¿eh? Hay que darse cuenta además de que estos clavos, aunque son más finitos, pero el grosor de la madera en el que están metidos es mayor. Así que esto está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Hasta ahora estoy contento con esto. Bueno, ahora vamos a intentar algo que yo no creo que esto salga, pero bueno. Esto es un palé que tenemos medio desmontado, ¿eh? Las puntas, como veis, están cortadas, ¿eh? Y entonces lo que vamos a ver si la entrada del bulón es capaz de sacar las puntas de aquí. Así que le vamos a dar un viaje a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Vamos a ello. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es procurar que la punta de nuestra máquina esté más o menos en el centro de donde está la punta cortada. Yo no sé lo que va a pasar, esto es una prueba que se me ha ocurrido. Bueno, y bueno, aquí vemos lo que ha pasado. Efectivamente, el bulón ha entrado dentro y nos ha sacado la cabeza de la punta, lo cual nos va a venir bien para meterle ahora aquí la uña y sacarlas. A ver, esto era una curiosidad, esto no era, porque esto no se suele hacer, o sea, ni yo a partir de ahora voy a cortar las puntas para sacarlas, porque es una tontería teniendo eso que me la saca de una vez, ¿eh? Bueno, pues ya hemos terminado nuestras pruebas, vamos a ver lo que pensamos sobre esta máquina. Nuestras conclusiones por esta máquina. A ver, a veces os digo, no es algo imprescindible, no lo es. Yo hasta ahora he estado sacando las puntas, ya habéis visto, las cortábamos, después le metíamos un granete o un clavo o algo, la sacábamos por el otro lado y no hay ningún problema. Con esto se saca mucho mejor, está claro, y la saca todas. Que ojo, en un rato, mirad la cantidad de palés, mirad la cantidad, o sea, estos son de las partes de abajo de los palés y estos son los tacos. Hemos sacado todo esto, ¿eh? Y aquí, mirad lo que hay de punta. O sea, que esto funciona bastante bien. ¿Que tiene su peligro? Sí. ¿Que se puede arreglar eso? Claro, le quitamos un poquito de presión al compresor hasta que encontremos el sitio exacto de que las puntas no salgan tan rápidas. Lo que pasa es que yo prefiero dramatizar antes que frivolizar. O sea, prefiero que veáis el peligro que esto puede tener antes de ¡hala! Aquí no preocuparos que no pasa nada. No, sí que pasa, ¿eh? Sí, tenemos el cuidado. Y esto, ajustamos la presión de salida del aire para que la punta no llegue a salir con esa fuerza, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Pero prefiero, como he dicho antes, dramatizar antes que frivolizar, porque habéis visto cómo salen las puntas, ¿eh? O sea, el cartón lo ha dejado agujereado, las puntas clavadas, ha habido una que ha salido doblada y por poco me rompe las bombillas. Pero en fin, a lo que vamos, la máquina, una maravilla. Esta máquina, como todas las que nos manda Banggood, nos la manda gratis para que os la enseñemos a vosotros. Yo abajo, en el cajón de descripción del vídeo y en los primeros comentarios, os dejaré un enlace a la máquina con un código de descuento para que os salga un poquito más barata, ¿eh?
y nada más, es que la máquina no tiene más nada. El único problema que tiene es el cambio de esto. Lo demás ya habéis visto lo que es engancharla, le da, sale un bulón, saca la punta para afuera y ya está. Así es que esto, como he dicho antes, el mecanismo chupete. Manolito encantado. Manolito se ha cogido el aceite que hay que echarle a esto, ¿sabes? Y ahí se le ha trincado el aceite a él y dice que él se encarga de echarle aceite a esto, que para algo es ingeniero. En fin. Y bueno, por supuesto, esto no perderlo, ¿eh? Porque aparte de que en este lado viene el despiece, aquí vienen las instrucciones en perfecto chino mandarín. Pero esto hay que guardarlo porque esto es interesante tenerlo. Hombre, de vez en cuando no tenemos nada que leer y oye, quién sabe. En fin, que nada más, que os agradezco que estéis ahí, os agradecemos mucho que estéis ahí. Hoy he tenido la buena ayuda de la operadora de cámara, que está ahí detrás como siempre, de cachondeo, como siempre, 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 siempre. Pero en fin, hoy sí que me ha ayudado, hoy ha estado sacando algunas puntas ella también. Manolito con la dirección técnica, como es normal, él se encarga de echarle el aceite a la máquina. Es que el trabajo de Manolito, en fin. Y Antonio, que hoy más que nunca ha sido el chatarrero de la madera. Nada más, lo dicho de antes, muchas gracias por estar ahí y como siempre os esperamos en el próximo vídeo. Pero antes te voy a dejar aquí un enlace por si te quieres suscribir al canal, ¿eh? Ya ves las cosas que hacemos aquí, las cosas que presentamos. Y aquí te va a salir un vídeo de los muchos que hacemos o una lista de reproducción de todas las cositas que hacemos en el taller. Así que nada más, que os esperamos en el próximo vídeo. Adiós.